Vamos a la próxima entrevista. A quien vamos a entrevistar ahora es a Cynthia Houghton, una también dirigente de mucha trayectoria, que estuvo ya como diputada nacional y ahora desde su partido Valores para mi País va a buscar un nuevo lugar en la Cámara Baja. Es precandidata a diputada nacional. ¿Qué tal, Cynthia? Daniel Rodriguero te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Gracias. Bien, bien, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo. Cynthia, antes de empezar la entrevista, te quería preguntar, no sé si viste la serie El Reino, yo vi que creo que posteaste algo, no sé si la llegaste a ver. Estoy en eso, creo que estaré por el cuarto capítulo. Ah, bien, 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 porque me interesaba tu opinión al respecto. Y bueno, primero no podía dejar de verla. Perdón, Cynthia, recordemos a la gente que es una serie donde a grandes rasgos es un presidente que lo asesinan y el vice busca llegar a la presidencia a raíz de un presidente asesinado, ¿no? Sí, pero el detalle, que no es detalle, es que es un pastor evangélico. Claro. El candidato, y por otro lado, a ver, los personajes son casi, te diría, unos monstruos, ¿no? Porque es una familia de pastores que son inescrupulosos, corruptos, mentirosos. Sí. O sea, a ver, lo que se ve es una ficción, como cualquier, digamos, cualquier serie, pero bueno, es una ficción, pero que retrata unas características de estos pastores que la verdad es que dejan, digamos, una sensación de una comunidad religiosa, y en este caso una comunidad evangélica, en donde la verdad que muestra lo peor del ser humano. Entonces, para aquellos, bueno, en mi caso, ¿no? Soy evangélica. Sí. Y aparte, bueno, estoy haciendo política. Esto va a decir, qué lejos de la realidad. Y lo que me preocupa un poco es la intencionalidad, ¿no?, de haber hecho una serie con este mensaje, en donde le pega mucho a, yo te diría, una gran parte de la población, porque no solamente ahí le pega a los cristianos, o sea, hay una estigmatización de los evangélicos, sino a los cristianos en general, porque se ve mucho en aquellos que supuestamente son manipulados por estos pastores, pañuelos celestes, gente que habla de valores. Digo, ¿cuán lejos está de la realidad? Pero por otro lado, ¿qué mala intención de querer mostrar eso como una posibilidad de lo que podría llegar a haber detrás de los millones y millones de argentinos que profesamos una fe cristiana y que además hemos defendido la vida y la familia? ¿Vos creés que detrás de esto hay un producto artístico errado desde tu punto de vista, pero hay un producto artístico, o ves una intencionalidad de otro tipo? Es que no es que, a ver, se ve por supuesto, pero aparte porque lo dijeron especialmente Claudia Piñera y también Marcelo, que hablaron de una revancha. Yo cuando leí las declaraciones y vi que ellos mismos decían la revancha, se nota porque hay una intención de desprestigio total hacia todos aquellos que, bueno, que pensamos distinto. Yo creo que es tan importante que en la sociedad, si hay distintas expresiones, que no haya una, digamos, una manipulación o una imposición de un pensamiento único. O sea, si nosotros nos hemos expresado a favor de la vida y la familia, ¿por qué tienen que venir, digamos, a desprestigiarnos de esa manera? Y en donde se ve que, digamos, están utilizando todos los recursos, y tanto, te digo, el Estado como también actores y productores, para silenciarnos, para callarnos, están banalizando la fe, y por otro lado también hay una persecución a todos los cristianos o aquellos que profesamos una fe. Y por otro lado, o sea, lo que muestran es claramente una faceta de la Iglesia que no existe. O sea, no es que se parece, no existen esos disvalores dentro de nuestras congregaciones. Ahora, esta revancha que contaste, donde habló Marcelo Piñeiro y Claudia,
¿Vos crees que viene de ellos o de dónde viene? Bueno, mira, los capitales, bueno, la productora es KIS, donde está Sigman, que también tiene mucha asociación con el gobierno. O sea, yo creo que, a ver, hay una cultura de imponer un pensamiento único que va en contra de todos aquellos que hacemos también y concebimos y pensamos distinto que ellos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el tema de, vuelvo a la estigmatización, ¿no?, de lo que son las iglesias evangélicas, y es que nosotros tenemos un trabajo social muy reconocido por la sociedad, quizás no por los medios de comunicación, pero estamos ahí en las villas donde la gente, donde la política no está, estamos con los comedores, asistiendo a los chicos que tienen problemas de adicciones, en donde el Estado no está, y hay un montón de centros de rehabilitación para los adolescentes, atendemos a los migrantes, o sea, atendemos a los enfermos. Eso es lo que hace la comunidad y lo que hacen miles de pastores que tienen iglesias chicas. O sea, acá también pareciera que las iglesias evangélicas son enormes, poderosas. Y también una cosa que me da risa es la asociación a aquí hay capitales extranjeros detrás de estas grandes iglesias, y te aseguro que no es así, pero lo que sí hay es grandes capitales extranjeros para promover el aborto, como Solos, como Planned Parenthood. O sea, ¿entendés? Y lamentablemente nosotros no contamos con esos recursos para poder mostrar aquello que somos. Y bueno, quizás culturalmente lo que se está instalando es una idea de lo que somos a través de una imposición cultural que la verdad que nos duele mucho. Sí, sí, sí. O sea, lo que te quiero decir es que, reitero, respeto la libertad de expresión. Lo que en este caso me duele es la intencionalidad, porque claro, nos está, digamos, nos está pegando a millones de argentinos que no somos eso. Y bueno, está bien, o sea, es lo que hay. Sí, 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 claro. Pero nos duele y mucho. Y políticamente yo creo que eso, el pegarnos tanto, hace que uno también se fortalezca más. Porque cuando una comunidad se siente perseguida, la verdad es que yo veo que muchos pastores ahora me están llamando y me dicen, tienes que levantar la voz. O sea, queremos que puedas entrar al Congreso, queremos que puedas mostrar lo que somos. Y como a nosotros no nos dan la posibilidad de poder hablar o de que vean lo que somos, bueno, quizás desde una banca y el día de mañana desde un gobierno podamos hacer el bien que estamos haciendo todos los días, pero que quizás no se ve. Ahora, en caso, hablabas de llegar a una banca, en caso de que logres sentarte en la Cámara Baja, ¿qué propuestas tenés ya en carpeta para presentar desde el momento que asumas? Bueno, me encanta tu pregunta, porque en realidad nuestro partido, nuestro frente, que es el Frente Valores, Más Valores, sí. Nosotros promovemos lo que es la doctrina social cristiana, y el modelo económico es la economía social de mercado. Sí. Hoy en día lo que te pide todo el mundo, tanto en el conurbano como en las clases medias, es trabajo. Y lo que hay que hacer es, ya que el gobierno no lo está haciendo, es impulsar políticas, ¿cómo se llama?, proyectos de ley que tengan que ver con impulsar una reducción de impuestos, por otro lado, mejorar el sistema de coparticipación, porque al fin y al cabo, y en este caso yo como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses estamos dando impuestos para mantener a un infran, por ejemplo. Sí. Digo, así se maneja la coparticipación, y aún más el tema de las retenciones. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con flexibilización laboral, porque la gente está cada vez más en la informalidad o sin trabajo, porque el sector productivo no puede avanzar por las cargas sociales que no pueden afrontar, por los impuestos que tienen que pagar, por las habilitaciones que no les dan a aquellos que sí quieren crecer o pueden crecer. Así que esa va a ser mi agenda, porque cuando uno habla de valores, también habla de sacar a los más vulnerables de la pobreza.
y eso no tiene que ver con los planes sociales, eso no alcanza, tirarle migajas que no sirven y que, bueno, y aparte que limitan a las personas. Y lo que hay que darles y lo que dignifica a la persona es el trabajo, así que todos los proyectos de ley van a ir en ese sentido. Sí, bueno, de hecho, en los últimos meses se está empezando a ver algo que no se veía antes, que quienes tienen planes sociales ya están pidiendo trabajo. No es que piden más planes sociales o piden aumentar los planes sociales, están pidiendo trabajo, que no lo veíamos hasta hace un tiempo. Están pidiendo trabajo porque, reitero, si uno va y ve y está con esa gente que tiene tantas necesidades, tienen muy en claro que lo que los dignifica es poder levantarse, salir a trabajar, darle el ejemplo a los chicos. Los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes piden, por favor, trabajo, porque si no, no les queda otra que la marginalidad, que las adicciones, que la depresión. Entonces ellos mismos te dicen, ¿vos crees que con 15.000 pesos puedo soñar en formar una familia, en independizarme? No es eso lo que quiero. Soy joven, todavía tengo energía, quiero salir. Y entonces no está bueno pensar que hay un gobierno en este momento que cree y se enorgullece por lo que gasta en planes sociales, cuando en realidad se tendría que enorgullecer en gastar menos, cobrar menos impuestos y dejar que los comerciantes, que los pequeños productores o las pymes puedan tomar más gente, que también es el deseo del otro sector productivo, o sea, pues también puede crecer y no tener que irse al exterior, lamentablemente. Sí. Todos están, los que tienen posibilidades, están intentando ver cómo venden sus cosas y cómo zafan para poder irse. Es muy triste. Bueno. Hablabas en la primera pregunta, hablabas sobre la libertad de expresión y respetar el pensamiento del otro y demás, algo que en Argentina a veces se hace muy, muy difícil, ¿no? Sí. Pensando en positivo, por ejemplo, con el dirigente del Frente de Todos, que quizás has hablado con muchos de ellos, ¿no? Y tenés algún diálogo con algunos. ¿Qué te une con ellos? ¿En qué coincidís? Que decís, bueno, tenemos muchas diferencias, pero en esto coincidimos, en esto estamos de acuerdo. Es que yo creo que con muchos diputados, por ejemplo, sí, de Frente de Todos, o con algunos dirigentes, compartimos las ideas. Lo que yo no comparto es el sistema corrupto que hoy tiene el Frente de Todos. O sea, porque vos podés convivir con ciertos casos de corrupción, pero no podés convivir con un sistema corrupto. Y es ahí donde no puedo concebir que estén en un espacio en donde, por ejemplo, quien lo lidera o quienes los lideran, ya sabemos cómo mienten, ya sabemos que predican, digamos, ciertos valores y después no lo pueden sostener ni en sus propias casas. Entonces, nosotros cuando hablamos de más valores, no es solamente de una agenda o de una plataforma política, sino también que los dirigentes también sean personas con valores, o sea, que puedan sostener lo que dicen y lo que predican, también con su propio ejemplo, porque la sociedad argentina está pidiendo casi a gritos tener una dirigencia que sea ejemplar. No la tienen y por eso está tan desprestigiada la política, cuando en realidad debiera estar al servicio de la sociedad. Y yo lo veo personalmente, o sea, te miran y te dicen, ¿en serio que estás haciendo política, Cintia? No, salí de eso. Si en realidad sos una diplomática, sos un economista, eso es mucho más prestigioso hoy en día que ser político. Claro. Pero, ¿viste? Cuando decís, nos robaron, o sea, digo, aquellos que son corruptos son los que quizás tienen más visibilidad. Aquellos que imponen una ideología por sobre los propios intereses de los ciudadanos son los que tienen más visibilidad. Entonces, la verdad es que lo lamento. Mira, te cuento un pequeño ejemplo. ¿Sí? Que hace a dónde está hoy el gobierno y dónde está la necesidad de la gente. Yo recorro el conurbano y las madres llorando te dicen, el problema de las adicciones es terrible cómo ha avanzado, cómo los chicos ya tienen la cabeza quemada por el paco, por el consumo de lo que pueden manotear, porque hoy en día otras drogas son prohibitivas para ellos. Entonces es una problemática terrible. Te cuento que la Sedronar
no está trabajando, pero directamente, o sea, con el tema de la pandemia no trabajó. Y hasta tengo el ejemplo, hay un muchacho que trabaja en el partido, que está contratado, recibe un contrato, dice, no me dan trabajo, le digo, bueno, a ver, él recibe el contrato. Y me dice, estoy trabajando full time para vos, para el Frente Más Valores, porque no me dan trabajo, no es que estemos online, es que no me dan trabajo. Y vos decís, la Cedronar, o sea, que hoy tendría que estar con más trabajo que nunca por toda la necesidad que hay después de la pandemia. Pero después también te cuento que otro militante nuestro en Corrientes, un muchacho de 21 años que no tiene trabajo y que está militando con nosotros, me dice, me llamaron los de la Cámpora, Cintia, me ofrecen 100.000 pesos, o sea, 5 planes juventud, no sé ni cómo se llaman, 5 planes juventud para poder militar con ellos en la Cámpora. Y me dice, yo sé que les tengo que decir que no, me dice, pero imagínate la tentación, no tengo trabajo, estoy militando porque me gusta la política y me ofrecen 5 planes, 100.000 pesos para militar. Entonces digo, si eso sucede en ese espacio, los políticos que están alrededor de ellos lo saben. Y eso no está bueno, eso es un disvalor. Y eso es lo que nos están robando a los argentinos y por eso somos pobres. Y por eso yo cada vez más estoy envalentonada en decir, seamos muchos los que vayamos a la política, hombres y mujeres que hoy están sirviendo a la sociedad desde lo que saben hacer, algunos acción social, otros son profesores, otros profesionales, lo que sea, y digo, y animémonos nosotros a tomar los espacios de poder, porque los que hoy nos están representando están haciendo un mal uso de los pocos recursos que tienen los argentinos. Cintia, te hago las últimas. Sí. Quedan 2 años y monedas de mandato de Alberto Fernández, después vamos a ver si renueva o no. Para vos, sí, ¿por dónde debería direccionar esta segunda mitad de su gobierno? Está muy flojito, ¿eh? Está flojo de papel este diré Alberto Fernández, porque la verdad es que demostró en estos 2 años una total ineficiencia. Yo siempre digo, porque algunos te dicen, bueno, pero justo le tocó la pandemia. Mirá, quien se postula a presidente justamente tiene que postularse para poder gobernar ante cualquier situación. Así que sí, le tocó la pandemia, pero es el presidente y se presentó con esas cartas, ¿no? Yo voy a poder gobernar y llevar adelante cualquier situación. Eso por un lado. Así que un muy mal manejo de la pandemia, un muy mal manejo de la economía. Y por otro lado, esto último que hemos visto, vacunatorios VIP, fiestas en Olivos, y demuestran un doble mensaje, una hipocresía en él, que yo creo que esto lo va a debilitar muchísimo y veremos qué es lo que sucede luego de estas elecciones. No lo sé. Pero, ¿en qué temas vos pensás para lo que resta, de dónde debería poner el eje de su gobierno para los 2 años y pico que le quedan de mandato? Bueno, hay cosas que son bastante irreversibles, te diré, como justamente su imagen personal, ¿no? O su imagen como dirigente. Pero lo que tiene que hacer, o sea, la mayor necesidad que tienen hoy los argentinos es el trabajo. Entonces tiene que dejar que la economía empiece a funcionar y tendría que, para eso, lo único que le queda es reducir los impuestos. Y para eso, digamos, lo tiene que compensar con una reducción del gasto público. Los veo lejos, digamos, veo lejos al kirchnerismo de lograr esta situación. Pero es lo único que nos queda como esperanza, porque los niveles de pobreza son altísimos. ¿Cuánto más lo va a poder sostener con planes? La maquinita no para de generar emisión monetaria. Y seguimos teniendo una inflación galopante y la verdad es que no sé cuánto más va a poder sostener también el tipo de cambio. Seguramente se espera una gran devaluación después de estas elecciones. O sea, no la tiene fácil, pero se la buscó. Y no soy yo la que me toca gobernar dentro de 2 años. Nosotros vamos a resolver como nosotros pensamos recién después del 23. Y ahí espero que la gente claramente entienda
que necesita una oposición a este modelo, y ahí estaremos preparándonos en estos 2 años para hacer una propuesta distinta. Y lo que siempre digo, ¿no? ¿Qué van a seguir apostando los argentinos? ¿A lo que tenemos? Pues es que a mí me gusta usar versículos bíblicos porque, bueno, porque creo, soy creyente, y hay un versículo que es tan, viste, ejemplifica esto y te dice que cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y no nos cabe duda que hoy el pueblo argentino gime, y los claro. kirchneristas y los no kirchneristas, o sea, todos gemimos. Y cuando gobiernan los impíos, y que te dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Y yo estoy esperando eso para la Argentina, y me dicen, ¿es utópico? No lo sé. Lo que sí sé es que si no hago nada, vamos a seguir como hemos estado estos últimos 40 años y antes también, en donde la pobreza no dejó de crecer, en donde la gente se quiere ir, y en donde tenemos inflación, deuda externa, inseguridad. Entonces yo digo, ¿por qué no probamos algo distinto? Y bueno, busquemos a ver si el día de mañana, cuando los justos gobiernen, el pueblo finalmente sea feliz y que no tengamos que depender de un mundial o de algún deporte que nos traiga la única felicidad que tenemos. Sí, 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 por supuesto. Bueno, sí. Cintia, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad, ¿eh? Por supuesto, vamos a volver a hablar muchísimas durante gracias, esta campaña. No, gracias, por favor, Daniel. Gracias a vos, ¿eh? Bueno, fue Cintia Houghton, precandidata a diputada nacional de Más Valores. Su partido es Valores para mi País, está en un frente ahora, así que la tuvimos aquí en el aire de Sección Ciudad en Radio Sónica.